Engin, ya estoy en casa. Muy bien, Perit. Yo sigo en la oficina. Te estamos esperando para la junta, ¿vendrás? Llamo para decirte que no me esperen. Estoy cansado y me quedaré aquí. Tú hazte cargo. De acuerdo, lo haré. ¿Y tú cómo estás? Bien. Todo bien. Muy bien, amigo. Nos vemos. Sí, nos vemos. Vaya, te ves muy hermosa. ¿Aún no ha llegado nadie? A su manera, en realidad no vendrá nadie. Aquí solo estaremos tú y yo. Será una fiesta privada para los dos. Sin cantinero, sin meseras, sin invitados, ni nadie. Solo es tú y yo. ¿Cómo? No entiendo. ¿La fiesta es solo para los dos? Tuve que mentirte un poco. De lo contrario, habrías escapado en el momento que entraste. ¿No es así, linda? No me toques. Esta noche, solo quiero que nos divirtamos. Tenemos bebidas, algo para comer. Este lugar. Tú me servirás a mí y yo a ti. ¿Qué diablos estás diciendo? No te estreses. Toma, bebe algo. Asuman, escúchame. Si bebes un poco, empezarás a pensar de otra manera. Estoy cansada. Ofendida. Necesito estar sola. Me voy. Fatos, no te preocupes. Solo quiero estar sola y descansar. Está bien, Asli, pero llámame cuando llegues, ¿de acuerdo? Está bien. En cuanto encuentre un hotel, te llamaré para contarte todo. Asli, ¿ya te llamó Ferit? No, no ha llamado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le contestarás? Ay, por supuesto. Puesto que no, Fatos. No pienso hablar con él. Fatos, quiero pedirte algo. No le digas nada a Ferit. Solo tú sabes dónde estaré. Sí, claro, no te preocupes. Mi boca estará cerrada. Pero ten mucho cuidado, ¿sí? Y llámame en cuanto llegues. No hagas que me preocupe. Está bien. Te llamo más tarde. Y no te preocupes. Hasta luego. Adiós. Te mando un beso. ¿Escapaste de tu casa? Claro que no. Entonces escapas de tu marido. Llamada de Ferit. No me engañas. Estás huyendo de alguien. Conozco bien esa mirada. Yo hice lo mismo hace muchos años. En ese entonces yo era muy hermosa. Era la chica más bonita del pueblo y estaba enamorada de un joven muy apuesto. Pero nos separaron. Mi padre decidió entregarme a otro hombre. Abre la puerta, por favor. Me quiero ir, ¿está bien? De acuerdo. Mira,
Aquí tengo la llave. Ven por ella. Y recuerda que tengo tu teléfono. Ven, acércate. Muzaffer, escucha. Dame mi teléfono y abre la puerta. Para que pueda irme de aquí o te meterás en problemas. ¿Entiendes? Tranquila, Suman. Yo no voy a forzarte a nada. Toma las llaves y vete. Anda, acércate. ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Déjame! Tranquila. ¡Déjame! No grites. ¡Cállate! ¡No grites! No grites. No hagas esto difícil. Mírame. ¡Voy a gritar si no me dejas! No me gusta lo difícil. Como tú. Muzaffer, escucha. Te vas a arrepentir si no me sueltas. ¡Déjame! ¡Veamos! ¿Eh? ¡Haz que me arrepienta! ¡Hazlo! ¡Muzaffer! ¡Denis! ¡Denis! ¡Maldita sea! ¿Llamaste a tu amante? ¡Muzaffer! ¡Muzaffer, abre la puerta! No grites. Si haces algún sonido, te rompo el cuello, ¿entendiste? ¡Muzaffer! Asuman, ¿dónde estás? No te muevas, ¿entendiste? Tranquila. ¿Dónde estás, Asuman? ¿A dónde vas? ¡Denis! ¡Muzaffer! ¡Muzaffer! ¡Ven aquí! ¡Maldito, abre la puerta! ¡Denis! ¡Cállate! ¡Denis! ¡Asuman! ¿Estás bien? ¡Asuman! ¿Estás bien? Dime, dime, ¿te hizo algo? No le hice nada. Es una maldita. ¿Qué estás diciendo? ¡Voy a matarte! ¡Denis! ¡Denis, ya basta! ¡Denis! ¡Denis, déjalo! Ya te lo había advertido. ¡Denis, ya basta! ¡Denis! ¡Denis, vámonos, por favor! Camina. Sube al auto. ¡Denis! ¡Denis, escúchame, por favor! ¡Denis! ¡Sube al auto! Espero su llamada, señor Iqbal. Si localiza a Nazli, avíseme de inmediato. Entonces le dije, escúchame bien, Ramazán. O te casas conmigo, o me pierdes para siempre. Espere, ¿quién es él? ¿Qué pasó con Suleimán? Suleimán fue un desgraciado. Él huyó con una chica que era su vecina. ¿Y sabes qué le pasó? Murió unos meses después. Espero que esté descansando en paz. ¿Y se casó con Ramazán? Sí, me casé con él. Pero ahora lo dejé unos días en Estambul. Voy a ver a mi hijo. Quiero ayudarle en su trabajo. Come, querida. Esto es muy nutritivo y muy bueno para el deseo. ¿El deseo? Ya sabes, para cuando estás con un hombre. Ah, ¿me entiendes? Ya la entendí, sí, sí. Entonces, escúchame.
Yo ordené la muerte de tu hermano, ¿sabes por qué? Porque quiero ser más feliz contigo, quiero todo lo que tiene Feritas Lam, pero no es así, ¿ya lo entiendes? ¿Comprendes? ¿Tú piensas que me tienes acorralada, Hakan? Ya veremos qué pasa. ¿Demet será la mejor? ¿Hakan será el mejor? Ya veremos. Ahora, tengo que transferir esta grabación a otro lugar. ¿Pero cómo? ¿Hola? Nazlee, dime, ¿ya llegaste? Sí, justo acabo de llegar. Oye, Nazlee, ¿y tú no habías ido antes? Sí, vine el otoño pasado. Fue una experiencia maravillosa. Disfruté mucho el viaje y pienso que ahora tal vez pueda ayudarme. ¿Y qué harás? ¿Dónde te hospedarás? Voy a buscar un hotel. Y mañana iré al olivar del señor Mehmet, que está muy cerca. Quiero preguntarle si puedo ayudar en la cosecha. Muy bien, querida. Disfruta y descansa. Te quiero. Besos. Muchas gracias, Fatos. Por favor, te pido que no le digas a nadie que estoy aquí. Ay, por supuesto, Nazlee. Te prometo que no abriré la boca. No te preocupes. Nos hablamos después. Descansa. Besos. Hablamos luego. Municipio de Isnik. Asuman olvidó sus llaves como siempre. ¿Ferit? ¿Dónde está Nazlee, Fatos? Amor. Demet. Cariño, ya basta. ¿Qué es todo este melodrama? Por favor, te lo ruego. Tienes que salir de aquí. Llevas 24 horas encerrada. Demet, aceptaron que regresaras a la oficina. Te entregaron las acciones y tú no sales de esta habitación. Pueden sospechar, se preguntarán si te sucedió algo. El plan con Pelin va de maravilla. Pronto empezará a trabajar en Púzula Holding y tú tienes que estar ahí. Enterarte de todo lo que ocurre. Ya habíamos acordado previamente que tú serías nuestra espía en ese lugar. Escucha, Feritas Lam sabe que tú y Pelin se han odiado siempre. Así que nunca podría imaginarse que ahora están trabajando juntas contra él. Es el momento de acabar con él, ¿entiendes? Solo debes ayudarme. Está bien, Hakan. Mañana voy a ir a la oficina. Y conseguiré la información sobre los proyectos. En relación al plan con Pelin, pondré todo de mi parte. Esa es mi hermosa esposa. Dame un beso. Mañana. Ferit, perdona, estoy sola y he estado muy ocupada con la limpieza de la casa. Tardé un poco en preparar el café porque no encontraba el azúcar. Disculpa. ¡No! ¡Le puse azúcar al café! Y tú no lo bebes así, ¿verdad? No, no lo bebas. Te prepararé otro sin azúcar. Ahora vuelvo. Fatos, ¿puedes venir? Será solo un momento. Siéntate, por favor. Anda. No tengo tiempo para juegos. ¿Me dirías dónde está Nazlee, por favor? Yo no tengo idea de dónde puede estar. No me dijo nada. Fatos, ambos sabemos que eso es imposible. Ella te cuenta todo. Estoy seguro de que sabes exactamente en dónde está. Bueno, en realidad sí sé dónde está.
No puedo decírtelo, Ferid. No puedes obligarme. Además, ¿qué harás si te enteras? Iré a buscarla, eso es claro. Pero tal vez ella no quiere. ¿Por qué no puedes entenderlo? Patos, este asunto es entre Nazli y yo. Necesito encontrarla. ¿Me ayudas, por favor? Muy bien, voy a pensarlo. Hoy preparé unas galletas con chispas de chocolate. Quedaron deliciosas, el chocolate es lo mejor. Nunca las había hecho con chocolate y quedaron como nunca. ¿Quieres que te traiga algunas? ¿Quieres unas? No, Fatos, ahora no, muchas gracias. Y también compré unas aceitunas rellenas de pimiento. ¿Las has probado? Son deliciosas. ¿Sabes? Yo no solo las como en el desayuno, lo hago todo el día. ¡No puedo parar de comerlas! Y me acabo de enterar que ahora es tiempo de cosecha. ¡Qué curioso! Fatos, te hice una pregunta. ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes cómo se cosechan las aceitunas? Yo no tengo idea. Sé que hay un viñedo de uvas, pero ¿también hay viñedos de aceitunas? No, eso no es posible. Fatos, si no me dices nada, me voy. Eso es todo lo que puedo decir. No diré una palabra más. Ya te lo dije todo. Muchas gracias. Y gracias por dejar que me quede. No quiero hablar con Fatos. ¿Asuman, estás demente? ¿Perdiste la cabeza? ¿Qué intentabas hacer? Yo solo quería... ¿Solo querías qué? ¿Qué? ¿Qué querías hacer? ¿No te dije que no fueras ahí? ¿Que te alejaras de ese hombre? Sí. ¿Y? ¿Qué esperabas? ¿Que servirías bebidas, te pagaría y volverías a tu casa? ¿Y dices que eres inteligente? ¿No te diste cuenta de la clase de hombre que es? ¿No lo pensaste? ¿No pensaste que no te dejaría ir hasta que te lastimara? ¿Qué crees que hubiera pasado si no voy a buscarte? ¿Qué hubiera pasado si no voy por ti? ¿No lo pensaste? ¿No lo pensaste? ¿Tienes idea del trauma que nos ocasionaste? ¿Y a ambos? ¿Qué hubiera pasado si no te encuentro a tiempo, Asuman? ¿No lo pensaste? No lo pensé. Soy una idiota, no soy inteligente, no me di cuenta. Pero no lo vuelvas a hacer. Nunca. Ya pasó, ¿de acuerdo? Ya pasó. Tranquila. Nazli, tengo mucha suerte de que estés en mi vida. Me alegra tenerte. Que estés aquí conmigo. No sé lo que haría si no estuviéramos juntos.
Muchas gracias por todo. Stumbling in the dark and wondering where's the warm us feeling so grand. So thanks for giving things all of those extra things, that unexpected call that put me in free fall. Asuman, ¿puedo pasar? Sí, pasa. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Sí, la ducha me ayudó. Ojalá pueda dormir. Espera a que se seque tu cabello. O te dolerá la cabeza. No me puede pasar nada peor de lo que viví hoy. No pienses en eso. Olvídalo. No sé si puedo olvidarlo, no es tan fácil. Olvidar es la mejor medicina. O intenta dormir, eso puede ayudarte. Sí, tienes razón. ¿Y tú estarás cómodo allá arriba? Toda mi casa es cómoda. Buenas noches. Buenas noches. ¿Venís? Cuando me quedo sola, no puedo dejar de pensar en todas las cosas que sucedieron esta noche. ¿Puedes quedarte? Al menos hasta que me duerma. Claro, me quedo. Buenas noches. Buenas noches.
¿Sí, señora Iqbal? ¿Un boleto de autobús? ¿A dónde? ¿Y qué hay ahí? ¿Olivares? Aceitunas, claro. Fatus me lo dijo. No, nada, señora Iqbal. Muy bien, muchas gracias. Nazli, debes venir todos los años. Con mucho gusto, señor. Pero déjeme decirle algo. Este año quiero mi parte de la cosecha. Yo te las enviaré si no vienes tú. Muchas gracias. ¿Niña? ¿Otra vez usted? ¡Vaya! ¿Pero qué haces aquí? ¿No dijiste que venías a cosechar aceitunas? Le iba a hacer exactamente esa misma pregunta. ¿Qué está haciendo usted aquí? ¡Qué casualidad! ¡Nos encontramos de nuevo! Es cierto. ¿Sus hijos trabajan aquí? Sí. Ellos se quedaron a vivir aquí en el pueblo y yo vengo a visitarlos todos los años. Y dime, hija, ¿ya te encontró? ¿Me encontró quién? ¿De quién estabas huyendo? No sé, de tu esposo o tu novio. No me lo dijiste, pero yo me di cuenta por tu mirada. De no ser así, ¿por qué habrías venido aquí tú sola? Estás triste por algo, puedo verlo. Pero él no sabe dónde estoy y no lo estoy esperando. En verdad no quiero ni verlo, estoy molesta. Vaya, 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 tus ojos dicen otra cosa. Quieres verlo, pero si él también está enamorado de ti, te encontrará de cualquier manera. Después de la tormenta siempre llega la calma. Vamos a ver. Entonces, escucha. Yo ordené la muerte de tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque quiero ser más feliz contigo. ¡Quiero! ¡Escucha! Todo lo que tiene Ferit Aslan, pero no es así. ¿Ya lo entiendes? ¿Comprendes? Pareces frágil, pero no. Ya veo que eres una mujer trabajadora. El trabajo ayuda mucho. Sí. ¿Y ya supiste algo de él? ¿No ve que estoy trabajando aquí? No quiero pensar en nada. ¿Por qué siempre me lo está recordando? ¿Y? Si de repente aparece, ¿qué harás? No lo hará. Él debe estar sentado en un sillón esperando a que Nazli regrese. Entonces, ¿quién es él? Ay, es muy apuesto. Nazli, ¿qué haces aquí? Como ves, estoy trabajando, Ferit. ¿Cómo me encontraste? Fatos te lo dijo. Tengo mis propios métodos, Nazli. Fatos no me dijo nada. ¿A qué viniste? Vine a hacerte una pregunta.
Tengo mucha curiosidad. ¿Por qué huiste? Porque quería descansar y encontrar algo de paz aquí, Ferit. Necesitaba estar lejos para poder pensar tranquilamente. Muy bien. Pero si estás mejor, ya podemos regresar. No, todavía no me siento bien. Pero tú ya puedes irte. Es decir, conozco el camino, puedo regresar sola. Nazli, si hay algún problema podemos hablar y resolverlo. No se soluciona nada escapando. Ferit, aún no estoy lista para tener ningún tipo de conversación contigo. Así que es mejor que vuelvas y hablaremos cuando regreses. Nazli, si piensas que me iré sin ti, te equivocas. Si piensas que voy a regresar a Estambul contigo solo porque tú quieres, quiero que sepas que estás equivocado. Bien, entonces trabajaré para encontrar paz. ¿Estás loco? Pero hay mucho que hacer. Terminaremos en la noche. Tengo mucho tiempo. ¿Y vas a trabajar o te quedarás parada? Ya estoy trabajando. ¿Hasta qué sucede? ¿Qué dicen? ¿Es un nuevo juego? ¿Una caricatura? ¿Comedia? ¿Qué es? Corregiremos todo después del corte. ¿De qué están hablando? Vamos, hagan lo que tienen que hacer al inicio de la temporada. ¿Por qué gastan tanto dinero? ¿Solo compran jugadores malos que no saben jugar bien al fútbol? Vamos, anda, no te descompongas ahora. Bravo. No es posible. De vez en cuando me gusta escuchar música en la casa. Y no funciona bien. ¿Qué es lo que sucede contigo? ¡Pon la música! Entonces escúchame, lo hice yo. Yo ordené la muerte de tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque quiero ser más feliz contigo. Quiero todo lo que tiene Ferit Aslan, pero no así. Yo soy un mejor hombre, ¿lo entiendes? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ay. Qué bueno que compramos ese reproductor de música, ¿verdad? Recuerdo que me dijiste que tenía una conexión Bluetooth, pero en ese momento no lo entendí. Pero ahora ya aprendí a usarlo muy bien, ¿verdad? ¡Demente psicópata! ¿Acaso grabaste mi voz? Tranquilo. Ahora estamos iguales. Mira, ya escuchaste que dijiste que eres un asesino, ¿verdad? Tú estás acabado. Y yo te tengo en mis manos. Mira, desde ahora no me volverás a molestar. Si un día revelas lo de esa pistola con mis huellas, yo también lo haré. Y se lo llevaré a la policía. Así como no he dicho nada, tú también te quedarás callado. ¿Nos entendemos, mi amor? Eso creí. ¿Me lo regresas? Ay, eres un hombre inteligente, esposo. No creerás que solo tengo una copia de ese audio, ¿verdad? Está bien, quédatelo y escucha tu linda voz. Yo tengo más. Señorita, se dirige a la oficina del señor Ferit, pero él no vino hoy a la empresa. ¿Por qué? ¿Está enfermo? No, no lo está. Sin embargo, tuvo que ausentarse porque tenía un asunto privado. Salió de la ciudad con su esposa. ¿A dónde fueron? Eso yo no lo sé, pero si le urge, puedo darle el mensaje. Se lo agradezco. Regreso mañana. Marco, está fuera de servicio. Por favor, inténtelo más tarde.
Señor, ¿hay algún problema? Así es, Bekir, lo hay. Demet grabó mi voz en secreto en este teléfono. Estaba hablando del sabotaje del auto. Y si alguien escucha lo que dije, es mi fin, ¿entendiste? Así que ten, toma este teléfono. Investiga si lo envió a alguien por correo, multimedia, mensaje u otro medio, ¿de acuerdo? Está bien, señor, hablaré con nuestros hombres. Avísame de inmediato. Sí, señor, no hay de qué preocuparse. Jean... pronto llegará la señora Demet. Quiero que la vigiles. Todo lo que hace, con quién habla, a dónde va, qué hace, con quién sale, todo lo que haga me lo reportas de inmediato, ¿de acuerdo? De acuerdo, señor. Escucha, Demet no sabe que trabajas para mí. No se lo digas. Como diga, señor Hakan. La vida del campo no es para ti. Estás acostumbrado a grandes ciudades. No tanto, porque sí me gusta. Creo que hasta lo necesitaba. ¿Por qué elegiste este lugar? ¿Recolectar aceitunas? ¿Hay alguna razón? No lo sé. Mis pies me trajeron aquí. Creo que los olivos son unos árboles bastante legendarios. Siguen en pie después de años llenos de muchas dificultades. Y nos dan mucho. Aceite, jabones y su fruto. Es un milagro. ¿Sí? ¿Y qué? Vine por eso. Pensé que podría aprender de ellos. Tal vez si logro entenderlos, superaré las dificultades. ¿Y funciona? Si escucho sus consejos, así será. ¿Consejos? ¿Qué consejos? Son personales. ¿Podrías saber por qué te ríes? Creo que las historias que le leemos a Bulut ya te influenciaron demasiado. Árboles de olivo que dan consejos, esos son cuentos, ¿o no? Tal vez necesitaba escucharlos, Ferit. Quizá el alejarme un poco de la realidad podría ayudarme. De acuerdo, pero tengo mucha curiosidad. ¿Qué pasa al final del cuento? Cuando eso suceda, hablamos. Nazli, ¿cuánto tiempo seguirás posponiéndolo? Con tu permiso, tengo que escuchar algunos consejos. Creo que yo también los necesito. Buenos días. Buenos días. ¿Entonces me quedé dormido aquí? Es mejor que dormir en el sofá de arriba. Te podría doler el cuello. ¿Quién es a esta hora? ¡Ya voy! ¡Esperen! ¡Ya voy! Oh, ¿Pelin? Dennis, discúlpame. ¿Estabas dormido? No, de hecho, voy despertando, pero... Digo, no hay problema. Está bien, calma. Dormí bien, tranquila. Si quieres, puedo venir después. No, Pelin, ¿por qué? Si ya llegaste hasta aquí, adelante. Dennis, ¿quién es? Y ella también estaba dormida contigo. No, ya estábamos despiertos. Ustedes hablen, yo los dejo solos. Ah, vamos arriba. ¿Quieres un café? Claro. Me sorprendiste, Dennis. Pensé que conocía bien a la gente. ¿Qué quieres decir? Ayer pensé que estabas enamorado de Nazli. Pero hoy veo que no sientes lo mismo.
Ah, no. No es lo que parece. Somos amigos. Si tú lo dices, yo no tengo que involucrarme. Pero es mejor que pongas límites en esa amistad por el bien de todos. Yo sé por qué te lo digo. Pelin, yo seré quien decida eso. Además, ya te lo dije. Somos amigos. Bueno, aunque eso ya no es importante. Farid está fuera de la ciudad con su esposa. Seguro están teniendo su segunda luna de miel. ¿Y? ¿Qué insinúas? No lo entiendo. Fui a buscar a Ferit y ya se había ido. La señora Iqbal dijo que salió con Nazli. Por eso vine, para saber si tú sabías algo al respecto. Pero creo que no sabes dónde están. ¿En dónde está? Tal vez esté buscando algún refugio. Yo también escuché el consejo de un olivo. Me dijo que si quiero hacer feliz a Nazli, debo darle un árbol de olivo pequeño. ¿En dónde lo conseguiste? De unas personas que son de este pueblo. Los están plantando. ¿Lo plantamos? Sí, está bien. Pero ¿en dónde? De aquel lado. Que se proteja del frío, pero que reciba los rayos del sol. Pero me pregunto si mejor lo plantamos de aquel lado y luego... Sí, allá. Ya no estoy segura. Nazli, ¿podrías decidirte? Sí, lo intento. De acuerdo, mi decisión final es allá. Los reportes de viabilidad de la fábrica de cemento están hechos. Ahora estamos seguros del ingreso de la inversión y de los detalles. Si lo aprueban, podemos hacerlo público inmediatamente. Trabajamos en eso, Jan. Muchas gracias. Parece razonable, además de productivo. Le agradezco. ¿Qué opina, señora Demet? Si lo aprueba la Junta, puedo encargarme de la reunión de prensa. Si es necesario hacer toda la publicidad, yo puedo hacerlo con mi equipo. Tú ocúpate del presupuesto, por favor. Además, Ferit también debe aprobarlo. Sin embargo, por hoy no será posible, señora Demet. ¿Por qué? Ferit se tomó el día, Demet. Mañana está de regreso. Señora Iqbal, ¿podría informarle a Ferit? Le llamé en la mañana, señor Engin, pero su teléfono estaba apagado. De acuerdo. ¿Entonces podría llamar a Nazli? Claro. Lo haré para confirmar y los mantendré al tanto. Excelente. Muy bien, Jan. Continuemos. Aunque tengas 70 años, debes plantar un árbol, dijo Nazim. Y eso estamos haciendo. Espero que le guste el lugar. Si quieres, podemos venir a verlo. Incluso algún día nos va a servir de sombra. Y a Bulut también. Le va a encantar. Pero está bien, salgamos de los cuentos. ¿Sabes cuánto tiempo le toma a un árbol de olivo crecer? Son muchísimos años. ¡Nazli! ¡Nazli, ven! ¡Se va a enfriar la comida! Está bien, señora, ya vamos. Veo que ya hiciste amigos. Así es. Ahora ya sé todo lo de su vida. ¿Tienes hambre? Y mucha. Entonces vamos. Te encantará. Todo es orgánico. Nazli, con el tiempo te darás cuenta que soy una persona que me adapto si quiero. Digo, esto es algo que jamás esperaría de Ferit. De vacaciones. En plena semana laboral. Pelin, ¿por qué te importa? Tu boca dice una cosa, pero tus ojos dicen otra diferente, Denis. ¿Cómo? Nazli y Ferit están casados. Pero a pesar de todo, hasta donde sé, Nazli te sigue interesando. Denis, ¿qué es lo que te hace tener esperanzas? ¿Sucede algo con el matrimonio de Ferit? Si sabes algo, debes decirme. De verdad, si sabes algo más, por favor, dímelo. Porque yo también necesito tener una esperanza. Denis, tomé tu ropa. Cuando la lave, la regreso. ¿Ah? ¿Tú todavía sigues aquí? Pensé que ya te habías ido. Azuman. Yo solo estoy diciendo lo que pensé. Pero si ya terminaron, nos podemos ir. También voy saliendo.
Así es. Tengo cosas que hacer. Ya me voy. No encuentro a Ferit. ¿Salió a algún lado con Nazli? ¿Sabes algo? Ah, así es. Anoche mi hermana me envió mensajes. Se fue de la ciudad. Y el señor Ferit también fue con ella. Lo que hace el amor. No pueden estar separados. Denis, gracias por lo de anoche. Y por estar siempre conmigo. Un placer. Nos vemos. Gracias, Denis, por el café y la conversación. Por nada. Denis, hago todo lo que puedo, pero no tendré éxito si tú no me ayudas. Por favor, tú también tienes que hacer algo. ¿Azumán? Súbete, yo te llevo. No es necesario. Estoy esperando el autobús y no tardará en llegar. Sube, no te quedes ahí. Te congelarás con esa ropa. Está bien, si insistes tanto, entonces me subiré. Esto quedará delicioso. ¡Ya trae la leña! ¡Vamos, deprisa! ¡Buen provecho! Por favor, ponlos ahí. ¿Quieres papinos? ¡Huele delicioso! Muy sabroso. Estoy segura que le pusieron leche de cabra. No toques. Deja. No son tuyos. A mí me gusta más el pan. Es muy crujiente. Es mi favorito. Así es. Iré por un poco de té. ¿Tú quieres? No, gracias. Buen día. ¿Podría darme un poco de té? Sí, señor, claro. Está recién hecho. Muchas gracias. ¿Cómo van? ¿Todo está bien? No, todavía. Eres muy necia. Tienes que relajarte. Ay, no es tan sencillo. No puedo solo tranquilizarme. Primero tenemos que hablar y aclarar todo. ¿Por qué no hablan? Seguro no quieres. Qué amable. Buen provecho. Ven aquí, querido. Qué bueno que eres alto y apuesto. Seguro que no pasas en la puerta de la casa. Qué bueno. Perdón por molestarlos y hacerlos que compartan su comida. No, como ven, tenemos mucha comida. Tranquilos y buen provecho. Todos están hablando de ustedes. Es como ver una serie de televisión. Me alegra que se entretengan. Incluso apostamos. Sabri dice que se van a separar. Y Baatín dice que harán las paces. Ya veremos. ¿Quién es Sabri? El hombre de café. ¿Hueles eso? Yo sé lo que es. Enseguida regreso. ¿A dónde vas, mujer? Creo que quiere conocer a Sabri. ¿Puedo preguntar algo? Mire, señorita, lo siento. Baatín y yo solo estábamos bromeando. No es por eso, es de otra cosa.
¿En dónde consiguieron los hongos? En verdad no son muy comunes y son deliciosos. No sabía que aquí los tenían. Ah, los recolectamos en el bosque que está hacia allá. Mire, pruebe unos. Tenga. Ferit, Ferit, tienes que probarlo. Siempre los comemos. Yo los seco y los envío a Estambul. No sabía que tenían de estos. Necesito llevarme muchos más. De acuerdo. Adelante, señora. Pero tiene que adentrarse en el bosque. Tiene que hacerlo temprano. Si oscurece, podría ser peligroso. No, no me quedaré en la noche. ¿Qué? ¿Nazli, vas a ir sola al bosque? Tienes un esposo fuerte. ¿Crees que te dejará ir sola? ¿Verdad que no? ¿No lo compramos en las tiendas? Ay, por favor, Ferit. ¿Los del mercado saben igual que los silvestres? Además, quiero ver el lugar donde crecen. Si no quieres ir conmigo, no hay problema. No, querida, claro, voy contigo. Señor Sabri, ¿me daría otro? Es que están deliciosos. Ah, claro. Buen provecho. Gracias. ¿Dónde dice que los encuentro? En el bosque. ¿Es curativo? Estambul y manejar en el tráfico son dos palabras que no pueden ir juntas, por eso renté un auto. Si te gusta esta ciudad, tienes que aguantar el tráfico. Claro, depende de qué tanto te guste. ¿Tú y Denis son muy cercanos? ¿Por qué lo preguntas? ¡Calma! Denis no es mi tipo. Pero si te gusta, te recomiendo que lo olvides. ¿Tú de qué hablas? Conozco a Denis. Se pasa el tiempo con mujeres hermosas. Y al día siguiente les regala una de sus mejores playeras y pantalones. Y luego las envía a su casa. ¿De qué hablas, Pelín? ¿Qué estás diciendo, mujer? ¿Acaso me conoces? ¿Cómo puedes hablarme de esa manera? ¿Qué sabes tú de nuestra relación? ¿Nos viste juntos una mañana y ya piensas que tenemos algo? Está bien, no te molestes. Solo te advertí. No lo hagas, querida, por favor. ¿Sabes lo que me hubiera sucedido si él no llegaba? Tal vez hoy hubieran encontrado mi cuerpo en el basurero. Denis me salvó. Casi termina con la vida de ese hombre. ¿Por qué tengo su playera? ¿Eso es lo que tú quieres saber? ¿Por qué mi ropa se quedó con ese idiota? Por eso uso la ropa de Denis, ¿entendiste? Espera un momento, quédate tranquila. ¿Qué te sucedió anoche? ¿Acaso fuiste con la policía? No lo hicimos. ¿Qué le diría a la policía? ¿Que fui por voluntad propia a trabajar? Él es un hombre reconocido. Tiene dinero. Teníamos que ser precavidos. Hicimos lo que era mejor. ¿Tú conocías a ese hombre? Lo vi en el bar de Denis. Él se llama Musafer. Denis fue a buscarme. Él me salvó. Por eso ahora estoy viva, gracias a él. Lo siento mucho. Qué bueno que ya todo terminó y estás a salvo. ¿Puede detenerse aquí? Me voy a bajar. Gracias por traerme a mi casa y por hacer que me molestara. Por nada. ¡Ah! Pelin. Por cierto, no me agradas. Creo que ya te diste cuenta. Así que ten cuidado cuando hables de mí o de los que me rodean. No te involucres en mi relación con Denis. Podría parecer una chica dulce por fuera, pero no lo soy. ¿Te queda claro, querida? Ten mucho cuidado. ¿Estás segura que es por aquí? ¿Qué te pasa, Ferit? Claro que sí. Me dijeron que estaba por aquí. Pero tiene que haber una llave de agua, y no la he visto. Cuando la veamos, ya llegamos. Dijeron que estaba cerca y llevamos media hora. Creo que ya nos alejamos del pueblo. Te diré cuando vea la llave. ¡Ajá! Sí, ahí está. Aquí nos detendremos.
Es el camino que mencionaron. Iremos por ahí. Se está botando el agua. La cerraré. ¿Se rompió? No sé. No cierra. Está bien, vamos a recolectar los hongos. ¿Y luego? ¿Qué? Después regresamos a Estambul, ¿verdad? Así es, nos iremos, pero primero hablaremos. Hablemos ahora. No, Ferit, hay que recolectar los hongos. Se hace tarde. Me lo llevo. Buen provecho. Vuelvan pronto. Toma, ve y lávalos. Fatos. Nazli está con Ferit a solas, ¿verdad? Uh-huh. Ay, qué romántico. Me gustaría ir a esos lugares a solas con Tariq. ¿Tú y Tariq? Ay, Manami, creo que es demasiado. Tus sueños se están elevando mucho. Tú solo créeme lo que te digo, hazme caso. Te lo digo en serio. Ni siquiera lo pienses. Pero Fatos, ¿por qué ahora me dices que no puedo estar o soñar con Tariq? Estabas muy emocionada porque estuviéramos juntos. ¿Cambiaste de parecer? ¿Qué sucedió? Claro que no. Tengo que llevar esto a la mesa. Buen día, bienvenidos. Sí, le agradezco. Gracias. Buen día. Buen día, Tariq. Buen día. Tariq, bienvenido. Te agradezco. ¿Tienes hambre? ¿Eh? ¿Tienes hambre? No, estoy bien, te agradezco. Vine porque sé que Nazli no está. El señor Ferit me escribió pidiendo que yo viniera aquí para ayudarlas. Estaré aquí todo el día. Así que te envió Ferit a ayudarnos. ¿Ya escuchaste, Fatos? Hay que decirle a Nazli que Ferit sí se preocupa por el restaurante. El que estén solos igual les ayudará. Por supuesto. Es bueno para toda pareja estar a solas. Claro que sí. ¡Vamos! Entonces, ¿empecemos a trabajar? La lista de compras la busco y te la doy, Tari. Súper. Creí haberla puesto aquí. Es mejor que vayas a comprar con Manami y que ella elija. ¿Le ayudas con las compras? Voy a ir con Manami. Ajá. De acuerdo, de todos modos, vine aquí a ayudar a Manami. Digo, vine por ti, Manami. ¿En serio? Toma. Gracias. Andando entonces, vámonos. Es hora de irnos. Manami-san. Muy bien, enseguida voy. Espero afuera. Ten un buen día. Ustedes también. ¿Y bien? ¿Van a ordenar? Dos cafés. Que sean turcos. ¿Solo quiere el café? Así es. De acuerdo. Hassan. Bienvenida. ¿Por qué volviste a llamarme? Qué vergüenza, cariño. Quería mirar tus ojos y perderme en ellos. Quiero salir un día lluvioso contigo. ¿Acaso estás jugando conmigo? El señor Aslan está de vacaciones con su esposa. ¿Y tú estás tan relajada? ¿Por qué me estás hablando de esa manera, querida y cariño? Pelin. No puedo perder mi tiempo hablando formalmente. Hicimos un plan. Y al parecer ese plan no está funcionando. Ferit Aslan y su... ¡Hakan, suficiente! ¡Tranquilo! ¡No sigas con tus gritos, por favor! ¿De verdad que estás tan obsesionado con Ferit? ¿Qué fue lo que te hizo Ferit y por qué lo odias? No importa. Claro que me importa. ¿Qué fue lo que te hizo? Es una historia clásica. Yo crecí en la pobreza y en un barrio pobre. Él nacía teniendo dinero. Sus padres pagaron su escuela. Y luego su familia me... ¿Podemos cambiar de tema? Tenemos temas más importantes de los que hablar. ¿Podemos enfocarnos en Ferit y su esposa, por favor? Tienen que estar por aquí.
Sí, aquí, al fin los encontramos. Estos no son, son venenosos. ¿Cómo lo sabes? No los había visto, si no los he visto son venenosos. Podrían ser peligrosos. ¿Cómo vamos a saber si son peligrosos o no? Ay, Ferid, cuando los vea los sabré. Primero tenemos que encontrarlos. Pero Nazli, ya tenemos que ir regresando. Ferid, lo siento, escúchame bien. No iré a ningún lado sin esos hongos. Estamos cerca, lo percibo. Ya puedo olerlos. Bueno, solo media hora y después regresamos. Ay, no puedo creer esto. Reglas, reglas y reglas. Estamos fuera de la ciudad. Todo está verde. ¡Oh! ¿Por qué no lo disfruta? Cuidado, te tengo. Te dije que las hojas están húmedas. ¿Estoy bien? Toma mi mano, así no te vas a caer. No, tomaré tu brazo. Es más seguro. Iremos hacia allá. ¿Puedes olerlo? Sí, claro. Estas vacaciones son un problema. Mira, ¿ya lo entiendes, Pelin? ¿Ahora me entiendes? Me alegra. Nazli comenzó a construir su defensa. Tal vez planeó lo de las vacaciones para alejarlo de mí. Nazli es inteligente. Ah, hoy me enteré de algo. Digo, no sé si nos pueda servir, pero... Tú solo dame las noticias. Yo decidiré si es útil o no. Vamos, dime qué es. Me encontré a su mala hermana de Nazli. Me dijo que un hombre llamado Musafer la engañó e intentó violarla. Tal vez eso pueda servirnos para algo. A Suman no le importa a Ferid, no le agrada y a mí tampoco me importa. Si tuviera la oportunidad, yo mismo a esa Suman la golpearía. Musafer. ¿Quién es Musafer? Puedo reconocer a una basura por el nombre. ¿Será el mismo? En fin, ¿y? Estaba triste. Estaba aterrada. A Suman se lo tiene bien merecido, pero voy a investigar. Estaba pensando, Pelin, hay alguien que podría ayudar a que Ferit esté más cerca. ¿Quién? Deben estar por aquí. Estoy segura de eso. ¡Ah, los encontré! Ten cuidado al caminar. ¡Mis queridos hongos! Griten esto. También esto. No puede ser. ¿Te los quieres comer? Mejor no, no me parece que eso sea saludable. No podemos desperdiciarlos, son deliciosos. Tal vez su forma no es la mejor, pero aún así me encantan. Prepararé platillos increíbles. ¡No hay nadie! ¿En dónde estabas, Dennis? ¿Por qué tardaste? Que no estoy, hermana. Quiero estar solo. Dennis. Tu guitarra está afuera. Tus notas regadas. Tazas de café. Noche sin dormir y la mirada triste, Dennis. ¿Qué pasa?
¿Te molestaste por las vacaciones de Ferit y Nazli? Hermana, ¿lo estás haciendo a propósito y quieres enloquecerme? Dennis, por favor, tienes que escucharme. Demet, no empecemos, por favor. No sigas, ¿me entendiste? No he dicho nada, Dennis. ¿Por qué te torturas tanto? Ferit y Nazli están disfrutando sin importar nada. Y tú estás aquí sufriendo. ¿Por qué estás mal? ¿Por qué te estás haciendo esto? ¿Vale la pena? ¡Vamos, dímelo! ¿Vale? Hermana, yo siempre he respetado tus decisiones. ¿Qué estás diciendo? Te lo explicaré. Lo que quiero saber es, si estás casada con Hakan, ¿por qué sigues tras Ferit? Dime, por favor. Déjame en paz. Entonces, ¿quieres que hablemos abiertamente, Dennis? De acuerdo. Vamos a hacerlo. ¿Sabes lo que eres? Eres el bebé de mamá. Intentas compensar la pérdida de nuestra mamá con las mujeres como un bebé. Antes tenías a Alya. Y ahora a Nazli. Oye, ¿de qué estás hablando? Eso es lo que creo, querido hermano. Si lo que buscas es una mujer que sea tu mamá, de acuerdo. Pero si de verdad estás enamorado de ella, deja de actuar como un bebé. Levántate y lucha por su amor. El quedarte en la casa a sufrir no ayuda. Entiendo tu interés por el olivo y por los hongos, pero ¿y las nueces? ¡Ay, ya basta, Ferit! ¡Las junté en 15 minutos! ¿Qué hay de malo con eso? Se nos hace tarde, Nazli. Eso veremos. Cuando te las estés comiendo, dirás, Nazli, ¿por qué no recolectamos más nueces si en verdad están deliciosas? De hecho, creo que te dejaré aquí y así podrás seguir feliz con tu vida. Digo, los árboles son tus amigos, hablan contigo, te dan buenos consejos, tal vez los pájaros te ayuden a construir un refugio. Gracias, Ferit. ¿Alguna vez te has quedado en el bosque de noche? No, Nazli, no tengo esos pasatiempos. No podrías, te daría miedo. Porque escuchas ruidos extraños y los animales te están mirando. ¿Estás segura de que es el camino correcto? ¿Cuántas veces me harás la misma pregunta, Ferit? No lo sé, no creo que hayamos pasado por aquí. Querido, sé que no lo conoces. Es un camino más corto. No, voy a revisar mi teléfono. Hazlo, ya verás que te dará la misma respuesta. No funciona, ¿por qué no me sorprende? Espera. Ay, el mío tampoco funciona. No hay problema. Ya sé el camino de regreso. Es justo hacia allá. Sí, seguro que sí. Mira, lo sé. No quieres escucharme, pero no escaparás porque soy tu hermana. Y estoy obligada a decirte lo que pienso. Querido, mira, me siento mal por verte en ese estado. Perdimos a nuestro querido hermano. Estamos solos. No hablemos de mi hermano. Esto no tiene nada que ver con él. Así es. Lo sé. Nuestro papá no estuvo con nosotros. Y a nuestra madre no la disfrutaste mucho. Y luego yo no estuve con ustedes. Solo tenías a nuestro hermano en tu vida. Y cuando murió... Hermana, todo esto, ¿qué tiene que ver con mi relación con Nazli? Más de lo que crees. ¿No te das cuenta que ella se preocupa por ti? Sé cómo te rendiste ante ella. Yo lo entendí, Dennis.
Mira, Bulut eligió a Nazli porque ve a su mamá representada en ella. Yo no estoy buscando una madre, ese no es mi caso. ¿Estás seguro, Denis? Con Al ya fue lo mismo. ¿No hacía todo lo que querías? ¿No curaba todas tus heridas? ¡Contesta! ¿No es verdad, Denis? Ya estoy harto de todas estas tonterías. Lo siento, pero quiero que te vayas. Denis, solo escúchame. ¡Hermana! Por favor, te lo ruego. Vete. Y déjame solo. En ese caso, me iré yo. Lo siento, mi querido hermano. Lamento no haber pasado más tiempo contigo. Señor Alemán, tiene una invitada, una joven. ¿Quién es? ¿Te dijo cómo se llama? Me dijo que se llama Pelin. ¿Pelin? ¿Es la exnovia de Ferit? Está bien, déjala entrar. De acuerdo. Señorita Pelin. Por favor. Buenos días, señor Alemán. Bienvenida, Pelin. Muchas gracias. Siéntate, por favor. Trae un jugo de naranja para nuestra invitada, pero con un poco de azúcar, ese estaba muy ácido. ¿Quiere que se lo cambie? No es necesario. De acuerdo. ¿Qué sucede? Han pasado muchos años. Creo que 7, ¿verdad? Así es. Tiene buena memoria. Claro. Recuerdo todo lo que sucedió en ese entonces. Vine a explicarle, señor Alemán. Intenté hacerlo hace muchos años, pero por desgracia nadie me escuchó. ¿Y ahora? Las cosas cambiaron. Puedo probar que en verdad soy inocente, no lo hice. De hecho, la persona que lo hizo confesó. ¿Quién lo hizo? Demet, la hija de su socio. La que se comprometió con Ferit cuando nos separamos. Entonces dime, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué haces? No lo borres. ¿Qué es? ¡Bekir! Señor, aquí estamos. ¡Ah! Escucha, Bekir. Acabo de recibir buenas noticias. Por favor, no arruines mi día o voy a molestarme. No, señor. Mi amigo investigó y tiene buenas noticias. ¿Qué noticias? Revisé las grabaciones del teléfono, señor Hakan. Utilizaron este para grabar. Pero no lo han enviado por correo electrónico ni otros medios. ¿Estás seguro, Sadi? Así es, señor Hakan. No se envió nada de ese teléfono. Ahora sí voy a enloquecer. Esa mujer piensa que me puede poner una trampa a mí y que me puede engañar. ¿Pueden creerlo? ¿Con quién cree que trata? Esa mujer tiene mucho que aprender de mí.
Me agrada que me den grandes noticias. Estaré arriba. Toma tus cosas, ya puedes irte. Tengo que confesar que ahora no me sorprende escuchar que fue Demet. Pero lo que sí me sorprende es que empezó con sus intrigas desde ese entonces. Así es. Lo que hizo fue la causa de mi separación con Ferit. Y el que se comprometieran después fue incluso más perverso. En ese momento pensamos que era la persona indicada para él. Pero después nos dimos cuenta, e incluso el papá de Demet lo dijo, que estábamos cometiendo un grave error. Ferit y yo nos separamos para siempre. Tuve un mal matrimonio, me divorcié. Pero al parecer Ferit encontró el amor. Se casó. Muchas felicidades, señora. Gracias. Todo fue tan repentino. No siguieron las tradiciones, sin ceremonias ni nada. No sé por qué tenían tanta prisa. Fui a visitar a Ferit a su casa. Ferit no demuestra sus sentimientos. No es sencillo saber si es feliz o no. Nazli se la pasa trabajando todo el día. Y una mujer que contrataron cuida de Bulut. Yo estuve jugando con él. Estaba contento de que le prestaran atención. A veces Bulut me visita. Ahora está aquí. Como va a la escuela, no se queda mucho. Sin mamá, sin abuela. Y Nazli no tiene mucho tiempo para estar con él. Es una chef en un restaurante y tiene que estar ahí. Si yo fuera la que tuviera que cuidar al niño, habría dejado mi trabajo por completo. Pero bueno, tengo que irme, ya no le quito más tiempo. No me molesta. Adiós, señor Alemán. Nos vemos. Cometimos un error porque ya debimos haber llegado. Nazli, creo que estamos caminando en círculos. Ya hemos pasado por este lugar. ¡Ay, bravo, Ferit! ¡Ya me di cuenta! Hay que buscar una solución. Pronto oscurecerá. Dijiste que conocías el camino, que podías sacarnos de este bosque. No puede ser. También soy un ser humano. Digo, me equivoco. Sí, cometí un error y estamos en medio del bosque. Nazli, eres amante de la naturaleza. Te encantan las aventuras y por eso estamos perdidos. ¿Qué estás diciendo? ¿Ahora me vas a regañar en este entorno también? Escucha, tenemos que salir de aquí o tendremos grandes problemas. Recuerda a los animales. Hay solo una regla en el bosque. El más fuerte sobrevive. Yo puedo correr y espero que tú puedas cuidarte. Ah, soy una mujer pequeña. ¿Qué harían conmigo si no tengo carne? Pero contigo es diferente. Toda la familia comería. Espera un momento. Puedo ocupar mis conocimientos. La parte norte de los árboles está húmeda. Las hormigas viven en el sur. La estrella del norte sale por el norte. Pero esa información no nos sirve, ¿verdad? No es un documental. ¿Podrías guardar silencio? ¿Por qué? Nos estacionamos cerca de la toma de agua, ¿verdad? Si escuchamos el sonido del agua, encontraremos el camino. Ferit, qué buena idea. ¿Por qué no lo pensaste antes? Shh, escucha. Intenta concentrarte. Ferit, ¿escuchaste eso? De acuerdo, tranquila. Sígueme, ven. Ferit, ¿a dónde vas? Intento encontrar el camino. Veamos. Fue lindo dormir contigo anoche. Me encantó. Eso no. Asumón, es demasiado. ¿Qué haces? Podría ser una mala impresión y pensaría que me muero por él. Ay, mejor no. Tengo que pensarlo bien. Ah, sé qué escribir. Entonces, si mi castigo ya terminó, ¿puedo ir para mis clases de guitarra?
que no se tiene que dejar abierto el balcón porque la casa se enfría. No puede ser. ¡Bienvenida! ¡Ay, Azumán! En verdad me asustaste. ¿Por qué estás en la casa a esta hora? ¿Qué significa esa pregunta, Fatos? También es mi casa y puedo venir cuando yo quiera. Yo tengo que preguntarte a ti qué es lo que haces aquí y quién está en el restaurante. Tarik y Manami lo hacen muy bien ellos solos. No hay problema. ¿Manami y Tarik? ¿Los dos juntos? Sí, así es. A donde va Manami, ahí está Tarik. Siempre están juntos de un lado a otro y los dos están trabaje y trabaje. Tarik incluso ya se convirtió en un japonés. Así que me vine a casa, eso es todo. Ay, Fatos, creo que hiciste bien. Estoy orgullosa. En tu situación es mejor alejarse. Los celos no son buenos. ¿Que estés celosa? ¿Por qué lo estaría? Te recuerdo que Tarik confesó su amor hace una semana y quedamos solo como amigos. Lo siento por Manami. Yo empujé a Manami a que luchara por su amor. Y ahora me siento responsable. Siento que cometí un grave error. ¿Cometiste un error? ¿Te diste cuenta que quieres estar con Tarik? Ay, ¿de qué estás hablando, Azuman? Por favor. En serio, me siento mal por Manami. Tarik se interesó por ella en estos días porque le dije que no. Solo juega con ella. Por eso ella está tras él. Parece que lo disfruta y ya no sé qué hacer. Digo, Fatos, la gente podría cambiar y sus sentimientos también son diferentes. Por ejemplo, dos personas que parecían muy distantes podrían despertar en la misma cama al siguiente día. Eso puede pasar. Creo que tú tienes algo más que contarme, Azuman. ¿Yo? ¿De dónde salió eso? No es tuyo. Oh, es muy grande. ¿De quién es? ¿Esto? Dennis me lo dio. ¿Dennis te lo dio? ¡No! ¿Y el pantalón acaso también es de Dennis? ¿Por qué lo estás usando? Lo vas a romper y no me presiones. Así es, son de Dennis. ¿Por qué te sorprende? ¿Me preguntas por qué me sorprende? Porque sí, Azuman. ¿Por qué te los pusiste? Me los dio antes de dormirnos. ¿Te los dio antes de dormir? ¿Dennis y tú durmieron juntos, Azuman? Contesta, ¿qué fue lo que sucedió entre ustedes? Mujer, entonces ustedes... ¡Ay, no, Fatos! Siempre piensas en eso, pero... podría ser. En la vida todo puede suceder. No puede ser. Te espero. Mírate, qué sonrisa tan grande. ¿Quién te envió el mensaje, Azuman? Te pregunté quién te lo envió. Déjame verlo. Fatos, me gustaría enseñarte el mensaje y darte explicaciones, pero debo ir a mi clase de guitarra. Nos vemos. Adiós. No puede ser. ¿En dónde estás, Nazli? Es difícil controlar a Azuman. Ferita, estoy cansada. ¿Estás seguro que es el camino correcto? Ya me preguntaste eso. Tienes razón, ¿lo sabías? Cuando estás siguiendo a alguien o te subes a su espalda, empiezas a sospechar. Y dices que estás seguro, entonces me relajo. Lo siento mucho, pero no lo estoy. Tengo una idea. Gritemos juntos. O subamos un árbol y podríamos ver a la distancia. ¿Recuerdas el documental que vimos juntos? El hombre estaba construyendo un refugio con ramas y hojas. Podríamos hacer uno para nosotros. Podríamos refugiarnos aquí. ¿Qué dices? En verdad no estoy segura. ¿No lo estás? ¿Pero tenemos sed? Así es. Yo digo que entremos, ¿eh? ¿Hay alguien aquí? No, no lo creo. ¿Qué dices? ¿Nos quedamos aquí? Está vacío. Pronto va a oscurecer. Y estamos muy cansados. En especial tú te ves muy mal. Hay que quedarnos y mañana temprano seguimos buscando. Está bien. Ferit, está haciendo mucho frío. Afuera vi madera seca. Servirá de leña. La traeré y tal vez logre hacer que el calentador funcione. Si logras encender eso, podremos hacer las nueces. Eso sería delicioso. Iré por la madera. Ferit. Dime. Muchas gracias. ¿Por qué? Por estar conmigo este día. Recolectaste olivas,
y hongos. Y estás aquí. Mira, todo esto es por mi culpa. Solo hago las cosas que quiero, Nazli. Y estar contigo a solas aquí me gusta mucho. De acuerdo. Voy a ir por la madera. Bien. ¿Tomando desde temprano? Asuman, por favor, no empieces. Mi hermana vino a molestarme. Ay, ¿qué tiene? Tú hazlo, yo vine por mi clase de guitarra. Mira, Dennis, hice una promesa, ¿de acuerdo? Seré una buena estudiante y no me equivocaré. Ah, buena decisión, perfecto. Me agrada escuchar eso. ¿Por qué fuiste? Tuviste suerte. Así es cierto. Digo, estoy avergonzada por todo lo que hice. Es el problema más grande que he tenido hasta ahora. Dennis, ¿tenemos que ir con la policía? Ah, sí, lo pensé, pero ¿tú qué crees que le harían? Además, fuiste por voluntad propia. Pero estoy seguro de que lo asusté. No volverá a intentarlo. ¿Está bien? Entonces, profesor, ¿qué haremos? Empecemos con las clases. ¿Eso? Ahora, practiquemos un poco antes de la teoría, ¿está bien? Mejor pon la guitarra en la otra pierna. De acuerdo, ¿así? Y tu mano más abajo, no tanto, sí, está bien, ahí es. Está bien, entonces quedamos... No, espera, lo haré de nuevo, yo lo hice mal. ¿Qué hice mis oídos? Asuman, ¿tú no quieres aprender otra cosa? ¿Tal vez el piano? Ay, Dennis, ¿por qué dices eso? No puede ser. Intento aprender porque me gusta. Con el tiempo prometo que lo haré muchísimo mejor. Está bien, ya. Era una broma. No me mires de esa forma. Me siento mal cuando tú te sientes mal. De acuerdo. Bueno, ahora toca los acordes que te enseñé. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Los acordes que te enseñé, tócalos. De mayor. ¿Qué? De mayor. Mayor. Está bien, pero es do mayor. Ah, entiendo. Hay acordes mayores y menores. Do mayor. De acuerdo. Do menor. Sí, entiendo. Etcétera. Ahora tócalos. Mira, lo volveré a intentar. ¿Con eso será suficiente? No cabe. No cabe. No, quítalo. Pon otro. Creo que es suficiente. Aquí hay otro. Pon este. Aquí hay otro. Otro más. Thank you.
Dame estos 5. Estaremos abrigados. ¿Y las nueces? Ya las preparé. ¿Ya quieres comerlas? Espera, regreso. Así es, pero no presiones. Tus dedos están tensos, así. Recuerda no apretar. Tiene que ser con suavidad. Está bien. Eso, así, un poco más suave. Hazlo de nuevo. Lo haré. Eso es. ¿Lo hice? ¡Sí! ¡Aprenderé a tocar la guitarra! Así es, lo lograste después de miles de veces, lo lograste. ¡Muchas felicidades! ¡Sí, lo hice! ¡Me felicito! ¡Dame 5! ¡Lo logramos! ¡Estoy aprendiendo! ¡Qué felicidad! Azuman, espera, felicidades. Es un gran logro, pero tranquila, todavía tienes mucho que aprender. Está bien. Lo lograré. Solo si tú me enseñas. Pero recuerda que tienes que practicar mucho. Es importante a la hora de tocar un instrumento. Hazlo de nuevo. De acuerdo. Veamos. Aquí tienes. Deliciosa, ¿verdad? Así es. Hubiéramos recolectado más. Lo sé, no debería decirlo, pero voy a hacerlo. Ferit, te lo dije, sabía que me pedirías más, lo sabía. Oh. Nueces recién hechas. El calor de la calefacción es diferente, ya me siento mucho mejor. No pensabas que funcionaría, pero... Trajiste la leña y prendiste el fuego. Lo reconozco, Ferit Aslan, me sorprendes. De verdad quisiera saber lo que piensas de mí. Por eso quisiera que me describieras en 3 palabras. ¿Qué dices? 3 palabras. Frío, arrogante e inteligente. Creo que no estuvo nada mal. Es tu turno. 3 palabras para describirme. 3 palabras no son suficientes, Nazli. Necesito una enciclopedia. ¡Qué vergüenza! ¿Soy tan complicada? Trabajadora, fuerte y curiosa. Eres pequeña, pero tienes el poder de mover todo el mundo si tú lo quisieras. Tu mirada es un misterio. Alegría y dolor. Ardes y quemas. A veces eres como una vela. Y otras como el mismo fuego. Y tu sonrisa es un arma poderosa. Es como ver al sol levantarse al amanecer y te hace feliz. De acuerdo, con eso es suficiente, porque me estás avergonzando mucho. Y cuando te avergüenzas, volteas la mirada. Y también, cuando te molestas, escapas para poder llamar la atención. Ferit, yo no quería llamar tu atención. Pensé que lo entenderías. Solo quería estar sola. Iré a revisar las nueces. Azuman, creo que es suficiente por hoy. Ya tengo mucho sueño. De acuerdo. Por hoy se terminó, pero lo lograré, querido Denis. Ya es tarde, estaba pensando, ¿me puedo quedar esta noche? Azuman, anoche no dormimos juntos. Digo, me quedé dormido. Eso es diferente. Lo sabes, ¿verdad? Así es, claro que lo sé. Pero no me refería a eso. Te quiero mucho.
Como un amigo, sí, valoro tu amistad. Me siento bien a tu lado. Lo he pasado bien. Y no quiero perderte. Incluso te necesito. Y confieso que eres la única con la que siento paz. Si tú también me valoras de la misma manera, no sigas sueños tontos. No pienses más allá. Ten los pies en la tierra. Porque nosotros somos amigos. Yo hice lo que pude para ayudarte. Ahora yo también necesito tu ayuda. No sé si tú quieres seguir ayudándome. Por supuesto. Nuestra amistad también es importante. No haré nada que la ponga en peligro. ¿Te llevo a tu casa? No, gracias. No es necesario. Yo tomaré un taxi. Tú limpia tu casa. Nos vemos. Cuídate. Nos vemos. ¿Por qué viniste a este lugar, Nazli? Sé que te molestaste conmigo por la entrevista, pero sé que no es la única razón. Obvio no lo es, Perito. ¿Entonces qué es? ¿Por qué haces todo esto de querer estar a solas? ¿Puedes decirme? Estoy cansada de este falso matrimonio. Vivir con tantas reglas. Para mí esto no es nada sencillo. Siento que camino en la cuerda floja. Siempre me preocupa que alguien escuche o vea algo. Tienes razón. Yo tampoco pensé que fuera tan difícil. Las cosas se van complicando. Cualquiera podría decirle algo a Demetia Hakan. No es solo por ellos. Se lo ocultamos a todos. Incluso a Pelin. No estarás molesta por Pelin, ¿cierto? En verdad no lo estoy. Pero no sé qué sientes tú. Todo es muy confuso. ¿Qué quieres decir? ¿Piensas que tengo sentimientos por ella porque regresó? Ferit, me dijiste que la perdonaste. Así es, lo hice. Con todo mi corazón y muy sinceramente. Pero desde entonces lo que hiciste fue alejarte de mí. Y no debería estar molesta contigo. No es un verdadero matrimonio. No sé lo que hacemos. Esto es un juego. Esto es real, Nazli. Lo que sentimos es real. Solo te tengo a ti en mi corazón. A nadie más. Desde hace mucho lo estás y estarás ahí para siempre. Tú me haces muy feliz. Tú... Digo yo... Yo te amo mucho, Nazli. ¿Quién es tan temprano? Ay, no puede ser. ¿Por qué no dejan de llamar? Sí, diga. Hola, Suman.
¿Cómo te atreves a llamarme? ¿Mm? Agradece que no fuimos a la policía. El que tendría que ir a la policía soy yo. Dennis arruinó mi rostro. Si hago una denuncia, lo arrestarán. ¿A quién crees que le creerán? Jamás vuelvas a repetir su nombre de nuevo. Ah, ya veo, son muy unidos. Perfecto. Me pregunto, ¿qué es lo que haría si ve tus fotografías desnuda? ¿Qué? ¿De qué fotografías estás hablando? Te grabé mientras estabas cambiándote. Tengo buenos videos tuyos. Todo lo que tienes ahí. Tus manos, tu cara, cadera, tus labios. Maldito seas, idiota. Eres un sinvergüenza. Desearía que te murieras. Yo misma quisiera acabar contigo. Así no funciona, querida. Te diré lo que haremos. Si es que me las quieres quitar, harás lo que yo te pida. ¿Qué quieres decir con eso, idiota? Tranquila, no es algo malo. Trabajarás como mensajera. Hay una entrega que hacer y tú irás en mi lugar. ¿Qué dices? No entiendo. No por teléfono. Ven a mi casa y hablamos. Esta tecnología es peligrosa. No podemos confiar en ella. ¿Es tu decisión? Piénsalo, ¿de acuerdo? Yo quería dejar todo arreglado como estaba. Te amo mucho, Nazli. Yo a ti, mucho. Se siente también decirlo sin ocultarlo a nadie. Qué bueno que nuestro acuerdo al fin se terminó. Claro. Lo de anoche fue increíble. Ahora nosotros somos una pareja normal. Estamos casados de verdad. Tenemos que irnos de luna de miel. Estaría bien. Primero tenemos que salir de este bosque. Vamos. Buenos días. Todavía no tenemos noticias de Nazli, Azuman. Su teléfono está apagado. Azuman, creo que hay dos opciones. O se mataron entre ellos, o... ya sabes. ¿Tú qué crees? ¡Hola! ¿Estás escuchándome? Azuman, por fin tu hermana encontró la felicidad. ¿Me estás escuchando? ¡Azuman! Sí, dime. Ay, te juro que incluso Rukish habla más que tú. Estoy hablando de la felicidad de tu hermana y tú no me pones atención. ¿Qué sucede? ¿Te sucedió algo malo? Lo presiento. Dime qué fue lo que hiciste ahora, Azuman. No he hecho nada, Fatos. Azuman, soy la representante de Nazli Pinar y soy tu hermana por honorarios. Estoy cuidando que estés bien. Vamos, querida, ¿qué sucede contigo? ¿Cuáles son tus problemas? Si hay algo que tengamos que saber, dime para que tomemos precauciones. No, yo no tengo problemas. Pero una amiga sí tiene muchos, es todo. ¿Pero qué pasó? Un hombre de su oficina la grabó mientras ella se cambiaba. ¿De verdad? Así es. ¡Ay, no puede ser! ¿Y? Ahora la está amenazando. Dice que enseñará sus videos. Y la pobre no sabe qué hacer. ¡Ay, Azuman! ¿Lo enseñará en las redes sociales y el internet? Si lo hace esto, nunca se detendrá, en serio. ¿Sabes lo que tiene que hacer ella? Ir con la policía. No puede. ¿Por qué? Si va a la policía, el hombre le dijo que lo enseñaría. La joven tiene a su mamá, a su papá.
a su hermana. Estarían avergonzados. El hombre es influyente. Seguro ya planeó todo. Ay, no me digas. Lo siento mucho. ¿Hablaste con ella? ¿Qué es lo que piensa hacer? No sé cómo ayudarla. No lo sabe. Ya me voy. ¿A dónde vas? A la escuela. ¿A dónde más? A Suman. ¿Tienes alguna relación con lo que acabas de decirme? Mira, si es así, nadie tiene el derecho de ir tras de ti. Quiero que lo sepas. ¿Lo entiendes? No, Fatos. No se trata de mí, entiéndelo. Y no te preocupes, desde ahora me cuidaré sola. No necesito a nadie y no cometeré errores. Y si lo hago sin querer, resolveré mis problemas. No le pediré ayuda a nadie. Señor Dennis, bienvenido. Buen día. ¿Está la señora Alemán? Así es, señor. Lo está esperando. ¿Señor Alemán? Ah, querido Dennis. ¿Cómo está? Bien, bienvenido. Muchas gracias. Señor Dennis, su abrigo. Ah, claro. ¿Quiere que le traiga algo? No, se lo agradezco mucho. Toma asiento, aquí. ¿Y no está Bulut? Sí, Bulut está abajo estudiando. Extraño a mi sobrino. También yo lo extraño. No puedo verlo durante la semana porque va a la escuela. Dennis, ¿cómo te está yendo? No te había visto en mucho tiempo. Así es, por desgracia. Yo estoy bien. Intentando estar bien. Nos alejamos un poco Ferit y yo. Solo eso. Por eso te llamé para que vinieras. Me molestó que se casara sin decirme nada. Estoy fuera de su círculo. Lo sé. Vi que no fue a la ceremonia. ¿Por qué lo hizo tan rápido? No entiendo. De hecho, todos nos sorprendimos por su decisión. Pero es la vida de Ferit, sus decisiones. Lo sé, pero así no es Ferit. No entiendo por qué lo hizo. La verdad no creo que dure mucho. ¿Por qué dices eso? Digo, un matrimonio así, tan inesperado y apresurado, no dura demasiado. A ella no la conozco. Y tampoco a su familia, los desconozco. ¿Cómo fue que entró a la vida de Ferit? Tampoco lo sé. Señor Alemán, no debe preocuparse por Nazli. Es una buena persona. A mí me preocupa Bulut. Está muy encariñado con ella. Si un día se separan, Bulut estará muy triste. Dennis, hablas como si estuvieras muy seguro. ¿Hay algo que yo no sepa sobre su matrimonio? De alguna manera, todos piensan que yo sé algo de ellos. ¿Y no sabes? Por este camino llegaremos al auto. Es muy fácil y nos perdimos anoche. Nuestras mentes estaban algo confundidas. Tengo mucha hambre. Yo también creo que podría comerme un caballo. ¿O hasta a ti? Lamento mucho todo el tiempo que perdimos. No te preocupes. Días hermosos están por comenzar. Te lo prometo, Nazli. Tendremos una vida muy feliz. Feliz juntos. Mira, ya viste. ¿Es la mujer de ayer? ¡Ay, Ferit! A esa mujer la encuentro por todos lados. ¡Hola! Oiga, joven, ¿qué hacen aquí, tomados de la mano? Nosotros...
Solo estábamos hablando. Así es, sí. Anoche no pudimos recolectar hongos porque ya era tarde, pero lo hicimos. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¿Te diste cuenta, Sabri? Hicieron las paces. Perdiste la apuesta. Pero no te pienso pagar. Vamos, suban atrás. Los llevaremos. No es necesario. Caminaremos al auto que está allá. ¿Verdad, Peri? No vayan caminando. Suban. Hay que subir. ¡Arriba! Como le dije, creo que no se conocen lo suficiente como para casarse. Pero su decisión no me interesa, es su vida. A mí me preocupa la felicidad de Bulut. Estoy de acuerdo contigo, Denis. Yo haré todo lo que sea para hacer feliz a Bulut. Usted sabe lo que es mejor, señor Alemán. Quiero ir a ver a Bulut antes de irme. De acuerdo, querido. Gracias por venir a visitarme. Me alegra haberte visto. Igualmente. Nos vemos pronto. Eso espero. Ven más seguido. Lo haré. Tarik, bienvenido. Gracias. ¿Manami? ¿Son para ti? ¿Para mí? ¿En serio? ¡Qué lindas! Muchas gracias. ¡Qué bonito detalle, Tarik! Perdón. Siéntate. No. Muchas gracias, Manami. Yo solo vine aquí a darte las flores. ¿Por qué no almorzamos? ¿Almorzar? Sí. Muy bien. Solo que Nazli no está. Iré a preguntarle a Fatos. Ahora regreso. Ah, está bien. Entonces yo te espero. Bien. Toma asiento, por favor. Ya regreso. Muchas gracias. ¡Fatos! ¡Fatos! ¡Mira! Tarik me trajo flores. ¿Verdad que son lindas? Debe haberlas visto en el camino hacia aquí. Creo que me pedirá que sea su novia. Y por fin estaremos juntos, ¿no, Fatos? Manami, escúchame. Si pides mi opinión, te aconsejo que no coquetees mucho. Últimamente no se puede confiar en nadie, especialmente en los hombres turcos, Manami. No son como los hombres japoneses. Ellos sí son traidores y podrían hasta ser infieles. Solamente quería advertírtelo porque somos amigas. Oye, Fatos, ¿qué estás diciendo? Tarik es muy buen hombre. Tú misma me lo dijiste. Y él siempre está aquí. Yo lo veo todo el tiempo. Uy, sí, claro. ¿Crees que él está aquí por ti? Disculpa, Fatos. ¿Qué dijiste? Yo opino que Tarik viene aquí porque es su deber, Manami. Ya que Ferit lo envía para ayudar a Nazli. Por lo tanto, él nos ayuda en el restaurante. ¿Entiendes? Creo que no deberías hacerte muchas ilusiones al respecto. ¿Qué? Pero, Fatos... ¡Manami! Acabo de limpiar ahí. Espera, por favor. Ah, y además tal vez tenga un truco. ¿Alguna vez lo pensaste? Quizá esté intentando capturar el corazón de una mujer en poco tiempo para después abandonarla. ¿No te parece? Oye, Fatos, ya fue suficiente. Tengo que irme porque Tarik me invitó a almorzar. Adiós. ¡Ah! ¿Almorzar? Ay, Manami, si no dices eso, me olvidaría también de almorzar. Mira qué descuidada soy. Ahmed, qué bueno que estás aquí. Llévate todo esto. Escucha, Manami, tengo mucha hambre. Almorcemos juntas y hablamos un poco. ¿Vamos? Fatos, pero Tarik me está esperando. Ah, sí, me di cuenta. Este es un restaurante. Incluso es tuyo, Manami. ¿Por qué desperdiciar el tiempo en otro lugar, no? Mejor aprovechemos y almorcemos todos juntos aquí. ¡Vamos! Donde comen dos, comen tres. ¡Andando! Espera un segundo, Fatos. Solo planeábamos estar Tarik y yo. Manami, tú eres japonesa y no entenderás los chistes de Tarik. Puedo ser tu traductora.
Y así creo que también podrán entenderse mucho mejor si realmente se atraen o no. Además, es nuestra oportunidad para comer todos juntos. Nazli no está. Hagámoslo para no dejar el restaurante solo. Sí, no hay que dejar solo el restaurante. Claro. Cierto. Si quieres, puedes darme tus flores. Se las daré a Ahmed para que las coloque en un jarrón. Está bien. Iré a la cocina ahora. Ordenaré comida deliciosa. No llegues tarde, ¿bien? ¿De acuerdo? Te estaré esperando. Está bien, Fatos. Muy bien, descuida. ¿Volviste, Manami? Claro que volverías. Creo que eso era más que obvio. Bueno, vamos a comer. No saldremos hoy. Mejor almorzaremos aquí con Fatos. ¿Ah? ¿Con Fatos? ¿Pero por qué? Bueno, parece que Fatos se siente muy sola. Nazli no está aquí. No pude decirle que no iré a ayudarla y luego volveré. Almorzaremos todos juntos, ¿bien? ¿Todos juntos? Bien. ¿Qué digo? Está bien, yo esperaré aquí. Está bien. Ya regreso. ¿Por qué? ¿Por qué se comporta de esa manera? No entiendo. Fatos no nos deja estar juntos. Pero ella quería eso, ¿no? Ella sí lo quiso. Oh, papá. Muchas gracias. Es un lugar muy lindo. Qué bueno que viniste. Hay tantas cosas que me gustaría hacer aquí, pero debo volver al restaurante. Podemos regresar, pero con Bulut. Eso sería una gran idea. Recolectaremos almendras y hongos. Y tal vez nos quedemos en una cabaña. Me encantaría. No quiero que esto termine, pero después debemos regresar. Lo que tú desees, cariño. ¿Cariño? Cariño, mi amor, mi esposa. Es como un sueño. ¿Está bien, Asuman? Tú puedes hacerlo, solo ve y discúlpate. Muy bien. Mejor llamaré a Dennis. Oh, hola, Dennis, yo... Asuman, estoy con Bulut en casa de la señora Alemán. Estamos ocupados jugando. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Sí, nos vemos. Bien, bien, adiós. Muy bien. Estás sola en esto, Asuman. No molestes a los demás, no. Ya no hay otra opción. Puedes hacerlo, ¿bien? ¿Sí, Fatos? Ay, Nazli, ¿por qué no contestas? En serio, he estado muy preocupada por ti desde temprano, amiga. Está bien, Fatos, está bien, pero todo es tan hermoso. ¿Es tan hermoso así? ¿Acaso estoy feliz? Fatos, no quiero contarte todo por teléfono. Lo haremos más tarde, cuando regrese. Ay, debió haber ocurrido algo maravilloso, Nazli. Debes volver aquí rápido, por favor, ven, ven. Fatos, debo colgar, Ferit ya está llegando. Está bien, nos vemos, cariño. Aisei, toma esto, es para la mesa 8. ¿Quién te llamó? Fatos, por supuesto. Ya me está esperando. Ya no tenemos que volver a fingir. Podemos vivir como deseábamos. ¿No te sientes más relajada y tranquila? Sin duda. Muchas gracias. Por nada. Thank you.
Mira quién está aquí. ¿Hola? Muzaffer, ya estoy aquí. Di lo que quieras, solo dame las fotos y me iré de inmediato. ¿Estás bromeando? No podemos hablar en la puerta. Entra, tenemos que hablar. Te estoy hablando en serio. Bien, pero... Escucha, si intentas hacer algo malo, tengo gas pimienta en el bolsillo y te juro que voy a usarlo. De acuerdo. Pasa, adelante. Ponte cómoda. No me toques. ¿Está bien? ¿Gustas un trago? Muzaffer, déjate de tonterías. No quiero nada de ti. Dime lo que quieres y dame las fotos. Ya tengo que irme. Aquí está el arma, señor. ¿Está lista? Está cargada. Y lista para disparar. Qué bueno. Señor, ¿qué intenta hacer? Vete. ¿Tienes miedo? Tranquila, no debes tenerlo. ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que le lleve eso a alguien? No, tengo permiso. Por eso la compré. La llevaré a la granja para nuestro negocio. Creo que te puse nerviosa. Escúchame, ya comencé a desesperarme. ¿Qué quieres de mí? Solo dime qué quieres y dame los videos para irme. O te juro que me las pagarás. ¿Estás amenazándome? ¿No quieres divertirte? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? Quiero divertirme. Te presentaré a unos amigos. Los harás muy felices. Y te daré los videos. ¿Qué es lo que estás diciendo? Escucha, cariño. Los videos están aquí, en este maletín. El plan es muy sencillo. Tengo amigos ricos. Y tú necesitas el dinero, ¿no es cierto? Quiero que disfrutes el tiempo con ellos. Se te pagará muy bien. Y obtendrás los videos. Así, todos ganaremos y seremos felices. ¡Asqueroso cerdo! ¡Eres un desgraciado! ¿Qué estás haciendo? ¡No te muevas! Está bien, está bien. Tranquilízate. Escucha. Calma, hablemos tranquilos. Tú y yo podemos discutir esto. Si estás de acuerdo, puedes aceptar el trabajo. Si no lo quieres, puedes irte. ¡Aléjate! Creo que podemos arreglar esto. Te pagaré mucho dinero. ¡Que te alejes! ¡Un momento! ¿Qué hiciste? No había ningún video. El maletín está vacío. Hice todo esto para burlarme de ti y de Dennis. Ah!
¿No fue gracioso? Literalmente volé por los aires. Sí, sí. Pero quiero contarles que el profesor dijo que yo era muy bueno para hacer mi primera clase de Aikido. Dijo que obtuve la técnica y la filosofía en una lección. Gracias, estoy deseando que llegue muy pronto la segunda clase, eso quiero. Sí, lo sé. Ah, oigan, ¿alguna vez les conté la historia? La historia de mis cursos de danza folclórica. Eso fue tan gracioso. Verán, acababa de entrar a danza folclórica. Ay, Tarik, tienes mucho talento, serás un campeón de Aikido. Si gustas, podemos continuar yendo. Ah, sí, claro que Oigan, sí. Oigan, salgamos de campamento los tres, ¿ah? ¿No creen que es una gran idea lo que se me ocurrió? Escuchen, hay que aprovechar nuestro valioso tiempo. Podemos salir al aire libre y disfrutar de la naturaleza, ¿eh? Acampar. Los tres. ¿Juntos? Uh-huh. Mm. ¿No te gustaría? Uh-huh. Fatos, ¿no tienes trabajo? Porque... recuerda que Nazli no está, debes trabajar. Ay, no por esta vez, Manami. También necesito descansar. Tan solo mira a Nazli. Oh, ahora está en medio de la naturaleza y se siente muy bien. En estos momentos la envidio mucho, en serio. ¿Y? ¿Ustedes ya terminaron de almorzar? No, todavía no, pero creo que tú ya. Seguiremos aquí. Sí, seguiremos aquí. No, ya no coman demasiado o engordarán. Mejor tomemos un café. Vamos. Vengan, vamos. Tarik, permíteme. Te lo agradezco, en serio. Por nada. Tú llévate los vasos, por favor. Ay, paciencia. Ay, mírense, qué dulces son. Están coqueteando, pero parece que todavía no saben decidirse. Los entiendo, sucede así a veces. Eso es normal, sobre todo cuando se empieza con una relación. Pero no se preocupen porque yo siempre estaré con ustedes para ayudarlos. Los ayudaré a comunicarse. Saldremos adelante juntos, ¿bien? ¿No lo creen? ¿Fatos? Mira, nuevos clientes, ve a atenderlos. Ay, Manami, ¿por qué no lo haces tú por esta vez? A veces me preguntan cosas sobre Japón y no sé qué decirles. El otro día un cliente preguntó, si no conoces nada de Japón, ¿por qué nombraste el lugar como Sakura? Y yo me sentí tan avergonzada. ¿Ah? No quiero pasar de nuevo una vergüenza como esa. Vamos, ve, hazlo. Bien. ¿Café? ¿Con o sin azúcar? Bien, sin azúcar. Ahmed, 2 tazas de café, por favor. Claro. Ay, creo que la zona de acampar no está tan lejos, ¿sabes? Yo creo que podemos hacer un viaje todos los días. Fatos, ¿qué estás haciendo, eh? ¿Ir los tres a acampar? ¿Por qué iríamos juntos a acampar? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que hago? Estoy intentando proteger a mi amiga. Más bien, ¿qué estás haciendo tú, Tarik? De pronto corriste tras Manami. No juegues con ella. Los japoneses son muy frágiles. Oye, ¿por qué debería jugar con los sentimientos de Manami? En vez de acariciar su cabello y jugar con él, ¿por qué jugaría con sus sentimientos? ¿Qué? ¿Jugar con su cabello? ¿Qué estás diciendo? Ah, ¿qué ocurre? Estás diciendo ahora mismo que tú quieres proteger a Manami, ¿cierto? Pero yo creo que estás celosa. Y la verdad es que tú no eres su madre y Manami ya no es una niña para estar cuidándola, ¿no crees? ¿Celosa? ¿Yo? Claro, sí. ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿En serio lo crees? Por supuesto, ¿yo? Que sí. ¿Por qué no lo sé, celosa? Pero al parecer tú estás celosa favor, porque Manami y yo... cosas... ¿Qué sucede? ¿Fatos? Nada. Estábamos hablando, Manami. Solo le preguntaba sobre la zona de campamento, ¿no, Tarik? Sí, claro. Ya sabes, la zona y demás. ¿Quieres también café? ¿Un poco? Claro. ¿Cómo lo quieres? ¿También te gustaría con azúcar? Poca. Bien, Ahmed, por favor, 1 taza más de café. ¿Por qué no vamos a sentarnos unos segundos en lo que traen el café? Aún tenemos mucho de qué hablar. Escúchame bien, cariño. Los videos están aquí, en este maletín. Y el plan es muy sencillo. Tengo amigos ricos y poderosos. Y tú necesitas el dinero. Quiero que disfrutes el tiempo con ellos. Y obtendrás los videos.
Tú y yo podemos discutir esto. Si estás de acuerdo, puedes aceptar el trabajo. Si no lo quieres, puedes irte. ¡Aléjate! Tranquila, podemos resolver esto. Te pagaré mucho dinero. ¡Que te alejes! ¡Un momento! ¡Cuidado! ¡Me duele! Calma, Musafer, calma. No exageres. Estarás bien. Pero me duele. ¡Suficiente! Siempre te quejas. Ya te dije que no estaba cargada con balas de verdad. Era una simple arma de juguete. Obviamente no te iba a herir o a matar. Realmente exageras en todo lo que haces. No puedo creer que seas tan cobarde. Pero debiste ver la cara de Azuman. ¿Cómo escapó? Pobre chica. Debe estar sufriendo. Azuman, pobrecita. Pero debo admitirlo. Musafer, te mereces un premio. Eres un buen actor. ¡Ten más cuidado! Señor, escuché lo que dijo, pero aún así, por suerte estoy vivo. Por supuesto que sí. Eres demasiado afortunado. ¿No te das cuenta? Nosotros también tenemos suerte porque estamos completando el plan. Así que si en algún momento crees que no está de tu parte, entonces ya veremos qué hacer. Bekir, enciende la computadora. Quiero ver el video. Mucho dinero. ¡Que te aleje! ¡Un momento! Creo que necesitamos más café. ¿Señor Alemán? ¿Madre? Bienvenida. Hola, bienvenidos. Igualmente. Estaban fuera de la ciudad, ¿no es así, Ferit? Sí, como Bulut no está, decidimos tomarnos un descanso. Pero es una gran sorpresa verte aquí. Quería traer a Bulut a casa. Facilet está con él arriba. ¿Y quién es? ¿Y la señora Macbule? ¡Ah! Macbule ya no trabaja aquí. A partir de ahora, Bulut será cuidado por Facilet. Es importante saber quién se quedará con él cuando no estén. No entiendo por qué la despidió. ¿Por qué no nos llamaste, madre? ¿Y por qué haces tantos cambios? Espero que no pienses que le encargaremos a Bulut a alguien que no es de confianza. Facilet es una mujer muy educada y disciplinada. No tienes a nadie que cocine. Cuando era soltero había cocineros, pero ahora tienes una familia. Necesitas profesionales trabajando para ti a diario, ¿no crees? Señor Alemán, Ferid y yo se lo agradecemos, pero no nos gustan los extraños. Lo sabes muy bien, madre. Pero claro que los miembros de nuestra familia son bienvenidos. Genial. En serio, es genial. No puedo creer que este plan esté resultando tan bien. Señor, las cámaras de seguridad son nuevas. ¿Estás seguro que la policía va a creer lo que me pasó? No te preocupes, Bekir ya lo arregló. Modifiqué las facturas para que crean que obtuviste las cámaras. Hace 3 meses, así que descuida. Musafer, ¿podrías ir a ponerte algo apropiado? No quiero ver más tu cuerpo desnudo. Sí, claro. Bien, Bekir. ¿Crees que puedas enviarme una copia de ese video a mi teléfono? Claro que sí. Pero dígame, ¿qué está planeando ahora, señor? Es una sorpresa. Ya lo verás. Estoy realmente emocionado. Ay, no pude asistir a su boda. Estaba enferma y después tuve que salir de la ciudad, ¿saben?
Discúlpenme. No importa, madre. La boda fue muy sencilla y muy rápida. Lo importante es que nos casamos. Y estamos juntos y nada cambiará eso. Me alegra. No fuimos a visitarla después de la boda, señor Alemán. Nos disculpamos. No te preocupes, Nazli. Mi madre lo va a entender. Como sabes, estoy ocupado. La escuela de Bulut comenzó y el restaurante de Nazli abre todos los días. Cierto. No nos hemos visto. Pero podemos solucionarlo de alguna forma. Ay, por cierto, te extrañé mucho, hijo, así que decidí quedarme a vivir contigo un tiempo.